Hola, buenas tardes, gente. A ver, mira, se me había Hola, buenas tardes, olvidado gente. con desconectar el micro. Bien. Hola, buenas tardes, Olvidado gente. con Vale. desconectar el micro. Bien. Vamos a hacer la primera prueba de sonido. Uno. Vamos a hacer la primera prueba de sonido. Uno. Vamos a hacer la primera prueba de sonido. Uno. Joder, macho. A ver si tengo puesto. Joder, macho. A ver si tengo puesto. Bueno, a ver, ya le hemos puesto algo más. Vamos a ver. Uno. Bueno, a ver, ya le hemos puesto algo más. Vamos a ver. Uno. Acojonado me hallo. Acojonado me hallo. Es que ya tiene un retraso la Virgen, ya la propia cámara. Es que ya tiene un retraso la Virgen, ya la propia cámara. Vamos a hacerlo normal y corriente. Vamos a hacerlo normal y corriente. Vuelve a salir la cámara. Bien, vale. A ver, subo la mano. Salir la cámara, bien, vale. Saldrá la de Dios hoy, ¿eh? Mano. Saldrá la de Dios hoy, ¿eh? Mano. A ver, uno. Bueno, a ver ahora. Uno. Casi 20 segundos hasta que la cámara me saca la imagen en mi pantalla. Casi 20 segundos hasta que la cámara me saca la imagen en mi pantalla. Esto va como el pejamiento. Vale, pues mira, así se queda. Vamos a salvar el mundo, gente. Salvamos el mundo.
Vale, recogemos recompensas. Temporada del evento. Penny se pone en marcha. Ayuda a Penny a llevar esta estación de radio para transmitir su canción del verano. ¡Ole! Ken Jurassic Co. equipados con mucha sauria y atacad a las cáscaras donde les duele. Vale. Líder de equipo de metal. Haceos con el nuevo pack líder del equipo de metal y desbloquead un nuevo héroe. Esquema de arma y accesorio mochilero y pack de desarrollo. Vale. Ah, mira, ahora sí puedo hacer esto. No sé lo que es, pero lo puedo hacer. Vale. Mira. Vale. Venga, cargamos misión y vamos a ver dónde vamos, qué tenemos que hacer y cómo lo hacemos, que es casi más importante. Vale. Nuestra base lanza globos para monitorear la tormenta. La mayoría son destruidos, pero los que aguantan contienen lecturas. Vale, tengo que encontrar un sitio, pero no es igual. Qué mosco me he pegado. Me gustaría saber qué es lo que estoy buscando. Vale, encontró la zona. Vale, ahora me toca fortificar.
Vale, recogemos algo materiales por aquí. Vamos a pillar algo de piedra. Venga, eso es. Vale, aquí tengo que construir. Y tengo que fortificar esto. Bueno, pues lo fortifico con madera. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Y ahora ponemos una segunda pared. Muy buenas, Delfar. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, señor? Pues acabo de empezar, esta es la primera misión, llevo nada, 13 minutitos, que bueno, 10 estuve haciendo el canelo con el sonido, que como puedes ver sigue tan desfasado como siempre, pero bueno, yo lo intento. Puse un tuit. Estaba actualizando, que en cuanto actualizara, que nos poníamos a ello. Ya, bueno, sí, es que igual tengo que... Me cago en tu arte. Venga, muérete, hombre. Voy a tener que cambiarlos. Voy a tener que cambiarlos porque me parece que a partir de ahora voy a empezar a las 5. Eso no. Vale, seguimos construyendo. Vaya, joder. Vale.
Trampas. No tengo cinta americana para poder hacer estas. Cojonudo. Y estas otras tampoco. Y esto tampoco. Ole. Joder, solo puedo poner esta. O... Entonces, pues si te digo la verdad, no sé cómo se hace la cinta. Sí. Ala, ya hice cinta. Ahora me vengo para acá. Y... Ala, ya hice todas las que tenía. Y... Uf, solo tenía para una. Bueno, dos. No pasa nada. A ver, los bichos van a venir de este lado. Pues entonces pongo los pinchos por aquí. ¿Cómo cojones accedí yo al menú este? ¡Ah! A subir por aquí, o sea que me vendrán por esta parte. Vale. Aquí y aquí, vale. La de pinchos la voy a poner aquí. Y esta otra, ¿Me se escucha ahora? pues... No sé qué es. Vale. Trampa antiaérea. Nah, paso. Te muteo el directo. Se te escucha ahora. Black Manta al Vale, rescate, pues a ver. hasta ahora. Bueno, Vale, voy más a o menos explorar ya el tengo algo mapa. medianamente preparado. Bien. Hello, Black Manta. Alguien no hace los deberes. Sí, tiempo. Y te sobran 10 minutos. No porque tenía tiempo para encontrar el Sí, para sitio. aterrice y luego lo Es tienes que que estás de volar. las de tiempo. Me quedan 7. Sí, querrá y Y que es el ordenador que si no te lo bueno, chiva y pierdes pero un luego turno. Dime. tenía tiempo para encontrar el punto antes que no sé quién. Pones Ese. el arma y te pones como si la tienes ¿Qué te cogida digo y la yo? tienes ¿Cómo se usada y... hacía para fabricar la munición de un arma específica? Que no me acuerdo. A ver, un superviviente por aquí lloriqueando. Ah, el R. Vale. Dejar de darle una paliza a tu Entonces, chavala. es en 3 Hazla y cargar, me R. cago en la leche, qué tarde. Vale. Pero es que no contaba contigo hasta las 6. Vale, Por eso pues ya no. tengo hechas unas cuantas armas. Otra vez. Sí, no, lo que pasa es que Pero hoy tendré que acabar primero, que tendré que ir a por si el me coche caes. al taller. Es que como solo lo puedo dejar por las tardes, Y lo me pagas va con tu arreglando las sueldo. cosas de tarde en tarde. Bastante hace el chaval, ¿viste? Que me deja andar dejándole las Me cosas. caigo. No, no, pues que No, lo eso único es que no no. pongas techo. Pues...└└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 └
¿Puedo construir ya o tengo que esperar el tiempo? Espera, ¿cuánto queda? Bueno, quedan 5 minutos. Yo normalmente hago. No, techos no. Si quieres poner alrededor cosas. Ah, no, necesito coger cosas de estas azules. Yo me he fajado un poco, creo, pero bueno. Vale, tengo que coger cosas azules. Eres ninja. Claro. Hija, hostia. ¿Qué me paso tú? No habías jugado todavía. ¿Cómo salta esto ahora, joder? Sí. Otro superviviente, me claro, soy la niña que me había salido el otro día. ¿Dónde está? Ay. No, no. Hasta la tienda de campaña me cargo a tiros. ¿Qué falta por matar? Me refiero cuando hacéis eso. Ya está. No. No, no, son unos supervivientes que se quedan parados. Y es que te falta algo por matar, pero no te dan pista ninguna. No, es que me equivoqué de tecla. Y aquí se supone que hay otro superviviente. Ah, este. Ala, venga, ya está. La guerra que me están dando. Ah, bien, bien, maravilloso. Dios, qué raro va esto hoy, tío. Me va el sonido a saltos. Un poco desfasado. Porque este más. Como veas. Sí. Estoy por quitar la cámara. Que me está chupando mucho consumo. Mucho hoy. Sí, la voy a quitar total, es tontería tenerla ahí, para nada. ¿Dónde está este superviviente? Me parece que debajo, pero debajo no veo nada. Sí, sí. Sí, sí, está como administrador. Ah, así, claro, me va mejor que nunca, ¿oíste? A 6.000 y pico de... Estoy dejándose, pero no sé dónde está. No me baja nunca de 6.000. ¿Bajo tierra o qué? Muy buenas, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por el follow. Aquí está. Pues igual. Bueno, hay otro más ahí al lado tuyo de la base. Vale, a ver. Vale, ya me nos dio la de exploración. A ver, voy a por este último. Wow. Hello. My name is Inigo. Hello. My name is Inigo Montoya. Pues aquí andamos, Isma, pasando la tarde salvando el mundo, nunca mejor dicho. Dando unas vueltequillas, aprendiendo, que es la primera vez que empecé yo a jugar este juego. Y ahora ando un poco perdido. No. ¿Qué estás buscando? Vale, aquí debajo tiene que haber una mina o algo. Mira el mapa, tío. Por ahí será. No, estoy buscando el Blue Glow, el moco azul, vamos. Estoy mirándolo, pero en teoría tendría que estar por aquí, pero... El Blue Glow aparece como una mancha de dos colores, azul, uno un poco más oscuro que el otro. La madre que me parió, ya me lió. ¿Y este superviviente dónde está escondido? Uy, que ya está el globo. ¿Qué hay, alguna cueva por aquí? Es que me sale un superviviente bajo tierra, como si dijéramos. Está justo debajo de esta... Por aquí hay unas cuantas. Y está gritando Overgear, pero no sé dónde coño es Overgear. Aquí, vale, aquí hay uno. ¿Qué tienes, 130? Comparte. Tengo 130, ¿130 qué, tío? No sé, Ismael me dice que tengo 130, pero no sé de qué. A ver, aquí.
Ya encontré a este señor. Estaba aquí en un búnker subterráneo. Ostras, que baja en 12. No sé si llegaré a tiempo de poner la base y que no te lo destroce todo. No, aguanto. Vale. Voy. Hasta aquí más. Dale, a ver, que lo dice. Pues, no le tengo que meter el blue glow a esto ni nada, ¿no? Es simplemente aguantar. Gente, así que... con la base. No me deja interactuar con él, o sea que... Ahora tus estructuras son más fuertes, regeneran y hacen daño a los bichos que les peguen, prácticamente. O sea, devuelve el bofetón. Un gorrito. Una mecha de curarse para que no le pega nada del cielo. Vienen de aquí. Si quieres pongo... drones. Hostia, qué bueno el bombetón que le acaba de dar la base al bicho. Toma, qué bueno. Déjale que peguen. Creo que tu base se defiende sola. Oh, se me rompió el arma. Mierda. Sí. No, pero yo quería ver porque todavía no había visto nunca. La acabo de poner nueva a la que hace que pegue. Bueno, hombre, pero es que yo quiero hacer algo también, ¿sabes? Cada vez que matabas un bicho dentro de la base, iba acumulando cargas. Y cuando tenía 30 cargas, hacía como una explosión la base de 3 cuadros. Pero nunca conseguí activarlo. Y este parecía bastante más útil. Salió y me llama. Y es que es brutal, sobre todo ahora en nivel bajo, que los bichos tienen toda vida. Me dieron un porrón de armas de esas de nivel 130, brutales. Pues sí, la verdad. Ah. ¿Qué tienes un arma de nivel 130? Ah, vale, entonces ahora ya entiendo la pregunta de Isma. Lo de si tienes 130. Ah, que si tenías. Sí, sí, a mí me dieron unos cuantos de rollo. Yo tenía. No. Había cambiado un tío porque le di. No, me estaba preguntando. Porque le di. Claro. Gracias por el hosteo, Isma. Y es que ahora mejoré los drones y puedo lanzar dos. Muérete, chaval. La escabechina es brutal. Ya, pero bueno. Sí. De los pinchos y el golpe que le vuelve la base. Quiero mirar a ver cuánto golpea la base. Mira, si es que se mueren solos, tío. Sí, y bueno, al final no lo sé. No sé qué te dice... Oye, te da bonificaciones por disparos a la cabeza al final. Eso, pero bueno, viendo lo bruta que es, voy a ver si la subo a legendaria y la pongo como líder del grupo. De tanto va a alcanzar a la postura. Uy, que me han roto una pared. Bueno,
Bueno, paré, tampoco es que fuera una pared de verdad, pero... 6 ficheros. A ver, ¿qué nos queda? Va, que y eso para nosotros. Ya, pero bueno, a lo mejor está muy lejos. Ya, y es que precisamente dejé la entrada esta para que entraran por aquí. Con los pinchos grandes. Sí, igual sí. Hola, señores. Adiós. Uy, ahora rompieron ese otro lado. Te metes con las mantas lo que hay. Es que no sé por qué la base ya no llega hasta ahí. ¡Hala, bruto! No, no, te ves, no tiene esquinas reforzadas y demás. Debemos meter alguna cosa más. ¿El qué? ¿No cuenta como eso que es, como que eso es la base? Aquel está perdido, pobrecito. Bueno, si era que se había quedado encallado en los árboles y no era capaz de venir. Déjalo que venga. Que quedan 50 segundos, vale. Estupendo. Van a morir todos los zombies, Isma. Todos, no va a quedar uno. Vale, ya se han descargado. Vale. Tardaste mucho. ¡Victoria! Bueno, nos ha dado mal las cosas. Bueno, no está mal tampoco. Volvemos. ¿Qué nivel eres en el Royal ya? Ahora ya va un poco más descargadillo el PC, menos mal. Pues no lo sé. No me acuerdo cuándo fue. Bueno, la última vez que entré fue jugando con vosotros, o sea que... Ya ves que no entro yo mucho. Voy a hacer el firme propósito de entrar en el Fornite de todos los miércoles. Nice work out there. Hit me with that meteorology, balloon one. Vale, P, oro, P de héroe, vale. Misión completada. Hey, there's my guy.
¿El qué? Oh, eso lo abrimos rápido. The name's Cassie Lippman. Do not call me that. I hate it. And it will make me angry. Call me Clip. Welcome home, Clip. You mind if I set up shop and build some weapons? Are you qualified to do that? Judging by the state of your weapons stockpile, more qualified than whoever's doing it now. No one's doing it now. Pues no, no me importa que me fabriques armas, tía. Que como no oigo lo de tu juego. Con la chiquilla que se me une, Clip. Claro que me está diciendo que si me importa que se una a fabricarme armas y tal, y yo encantado de la vida. Vale, P de esquemas, esquema de cobre pantera, trampa de gas de techo. Bueno, vale. Sube de nivel, esquema de trampas. Vale. Sube de nivel, esquema de armas. Y Clip se ha unido a mi base. Muy bien. Voy a ver si consigo el que tienes tú. El Kyle constructor, el que cura a los del equipo de la base. Jolín, qué sueño. Porque se me vendría muy bien para la combinación. Ah. Pobre Ray. Vale, ya acabaste, un robot psicótico. Vale, ya estamos en el arsenal. Menudas armas y trampas tienen aquí. Si tienes P de esquemas, pueden mejorarlos todavía más. Estupendo. Ya puedes mejorar tus esquemas, examina un esquema y pruébalo. Vale. Pues, esquemas. Vale. Para papá, o sea que puedo subir de armas, puedo subir de tal. Vale, no, bien, no, estupendo. Por ahora no te interesa. De momento no me interesa gastar algo o paso. No, a mí, en mira, subir me armas y trampas, estas cosas. El que te diga subo una trampa. ¿O? Sí, por las misiones. Que... Ah, es verdad. Vale, sí que me han salido, sí, mejora de armas. Visita la pestaña de arsenal para subir de nivel un arma de tu elección. Vale. Pues mira, a ver, de hacer un azul medio decente, hombre de Dios. No, es que la que estoy usando es una gris. Que te quiero decir, ya vas haciendo una para cuando las cosas se pongan chungas tener un arma. Bueno, pero si es que las grises las uso para que se rompan. Pues igual me hago un fusil como el gris, pero azul. Es que de lo demás, francotiradores y tal no uso, escopetas tampoco. Fusil solo tengo uno. Un fusil de asalto. Vale. Canje o expresa. Ahora puedes subir de nivel esquemas. Los esquemas ganan nuevas ventajas y atributos aumentados al subir de nivel. Prueba una subida de nivel de esquema ahora. Vale. Pues subimos de nivel. Que las subidas de nivel son los sí, que desbloquean subimos los un nivel. Las ventajas. Misión completada. ¡Yuhu! Entonces, ¿te interesa eso? Pues subirla a nivel 5 o a nivel 10. Los perks que tenga, mira, por ejemplo. Con nivel 5 tienes un 45 al daño crítico y con nivel 10 más 10 al daño. Entonces sí que te puede interesar. Sí, las ventajas y tal. Que... Sí, probablemente... Bueno, no sé si son como 30.000 subir los 10 niveles. No, yo creo que me da... Que luego empieza ya 1.000 sí. Y pico. Llegas, ¿no? No, luego la evolución hasta que no cambies de zona no puedes. Hasta nivel 10
Me llega. Sí. Sí, ya tengo las dos activadas y así hago más crítico y más daño. Pues ahora. Vale. Ah, y estos son los esquemas. Vale. Claro, y eso, las armas vale más hacerlas dentro de la misión. Y estas son mis armas. Ya. Vale. Vale. Nada, no, porque entonces me No, no, fabricaré. no. Es que ya tengo Eso una es. azul. Pero bueno, me imagino que no haya cogido las bonificaciones que acabo de desbloquear. Claro, entonces fabricaré una dentro del juego para usarla. O sea, dentro del juego, dentro de una Eso partida, vamos. es. A ver, Vale. tú vete Esto a que me pone aquí de comando y te bonificación quedas diaria de aquí PE y que cojo el tal, dinero, ¿ves? que son Vete como a unos comando. galones o... ¿Vale? Tienes un bono que puedes activar tú para ti, un bono que te estoy dando yo y un bono que te da cuando llevas mucho tiempo sin jugar, lo vas acumulando y luego cuando juegas pasa también en el Battle Royale. Sí que... Las primeras partidas del día te dan más experiencia que tal, porque él va acumulando el tiempo que pasas sin jugar para darte una bonificación cuando vuelves. Sí, era lo que te explicaba. Vale, o sea que yo ahora mismo Sí, podría es lo que te usar explicaba de los. otro Hay potenciador dos de tipos PE, ¿no? de potenciadores, el de compañeros y el tuyo. Y son ¿Qué como me has regalado tú uno? bonos, tienen X Ah, experiencia. Y esa experiencia te la va goteando poco a poco en las partidas. Por ejemplo, la que le das a los compañeros es sí, un es verdad, sí me 30% de acuerdo. la que ganen y la que tienes tú por defecto es un 30%. Por Vale. ejemplo, la ahora mismo tampoco me interesa mucho porque en tus misiones voy a conseguir poca experiencia, pero yo por poca que te dé a ti, para ti va a ser mucha. Yo, por Claro. ejemplo, la bonificación Vale, diaria ya no la tengo pues... porque estuve jugando antes. Hello. ¿La gasté? Joder. Para eso está. Para eso está, para gastarla. Es que tenía que. Hala, gastizo. ¿Cuál es? A ver. Bueno, pues siguiente Esas misión. van a ser mucho nivel para ti, me temo. A ver, De esta se puede pero hacer ya, nada, cuando le das ¿no? te lleva un mapa. Las de la esquina. Bueno, las Vale, defensas de vale, vale. tormentas 3, te No, quedan bueno, mi imagen. 4. Puedes Nada, mirar. Ah, además bueno, se las has desbloqueará al vende. completar la misión 3, o sea que Ya nada. tienes, ya tienes. Por eso. Bueno, defensa de escudo antitormentas de la base 3. Me toca ahora. Es la que me toca. A ver, tengo algo. Pues Sí, qué chulo, es total. te da 100 Construir. pavos Va, esto ya y lo iré te da haciendo poco un a poco. espacio más en el grupo de exploración Según y un punto de vayamos. mejora. ¿Qué más quieres? Vale. Y te da Kevin. Uf. Lo que te da esta misión, lo que te va desbloqueando son cosas que puedes usar. Pues te da un No Kevin, sé de qué que me es uno de los hablas, ahora robots que mismo me he no perdido. me acuerdo qué es lo que hace en la base, si es que puedes guardar cosas en la Ah, base. esta misión, vale. Te da otro superviviente, puedes añadir un superviviente más al grupo de exploración, que era el que tenías, la escuadra de exploración, y te da 100 pavos. Cada defensa que tú hagas de las tuyas son 100 pavos. Y luego hay una misión que te da pavos por hacer defensas tanto de las tuyas como Ole. con otra gente. Que al principio es cada dos defensas, luego es cada tres, Guay. y ahora creo que la tengo cada 7 o 9 o un montón de defensas. No, pero da igual, es un número limitado. Cuando llega, no sé si sabe en total, ya no te da más. Se acaban. Capaz que no Lo te tienes pases que. el día haciendo defensas.
Lo único que no tiene límite son las diarias, que hay una al día. Ah. Y las alertas que son aleatorias. Si no estaría la gente farmeando ahí todo el día. Que estoy yo en la tercera zona. Además, de nivel bajo era viable. Bueno, nivel bajo, 52. Vale, habíamos dicho que iba a fabricar esta, ¿no? Que era la que tal, sí. ¿Te faltan ingredientes? Vale, me falta pólvora. Vale, pólvora que creo que la podía fabricar. Vale, ya tengo. Vale, pero voy a primero a gastar la vieja. Eso a gusto al consumidor. Y la buena, dejarla para... Cuando no. Todavía te sirven para algo. Joder. También puedes reciclarlas, ¿eh? No, pues... No, esa es de nivel 7. Es que se me ha hecho... Ah, no, que está aquí la otra. Vale. Es nivel 19. Vale, nada, así. Mira, sí, me di cuenta que la que hice nueva me la puso aquí arriba. Nada, ya está. Vale. Entonces tengo que ampliar la base ahora, ¿no? Porque hay otras que es ir y poner un cacharro. Activar el escudo antitormentas para defender. Aquí al fondo, donde voy yo. Que son los que sirven para ampliar. En la siguiente defensa. Sí. Sí, que eso igual me lo pide después. Cacharro aquí arriba. No tengo permiso seguro. Para construir. Bueno, ¿nos arriesgamos y dejamos la base así o...? Pues entras aquí en el ordenador. Y eso como lo hago. Y hay uno que es dar permisos. Mira, editar permisos, ahí lo tenías, en el menú normal del... Aquí dentro. Acceder al menú de escudos. ¡Ah! Me das permisos y puedo hacer y deshacer en tu base. Normalmente... ¡Ay! Jolín, como me pica el ojo. Lo mejor es... Vale, entonces con esto ya tienes permisos, ¿no? No te columpies, ¿eh? Ya, bueno, pero además luego, una vez que los das en esa base, creo que no los tienes que volver a dar. Pero creo que en la... Hombre, si no te los doy a ti, no se los doy a nadie, ¿eh? Ah, vale, hasta que no empieza el combate no me dejo poner la base. ¡Hostia! Esto de que salte dos veces... Si hay brujas, recomendable. Techo no pondremos, Son estas y haces la pirámide y tapas todo. Pues no, en teoría pueden salir. Tienes un problema con el ninja. ¡Ah, mierda! Soy idiota. No, concho, no saltes tanto. ¡Tía! ¡Joder! ¡Qué bobo soy! Es que él me descontrola mucho el doble salto que tiene, tío. Pongo otro piso. La cúpula que... A ver, a ti lo que te interesa es que no le peguen. ¿Con paredes? Este es el generador del... ¿Pero cierro solo la cúpula o cierro en el exterior? Y si quieres ya puedes tapar arriba y sigue saliendo el exterior. Vale, pues no es así como lo que pusiste tú. Con estos aquí y ya llega. Ya está, tapado. Le voy a poner una cupulita aquí para que quede bonito. Ya está. Cuando usted quiera. Y voy a dejar esto preparado para meterlo en mi cacharro. ¡Qué mono! Ya la he liado. O fuiste tú. Y es por Spavi. Ahí. Me extrañaba que dándole al hacha hubiera puesto él. Pero...
Yo, he sido yo. Pero como mucho lo que va a contarle a la G en vez de a la H. Menos pecado. Es que no, esto de que no me corra de lado me traumatiza, ¿eh? Vale. Pues más o menos esto está. Vale. Es que tú vas de... Ah, sabes que estas misiones puedes ponerte... Bueno, pues ahora voy a explorar. Construir un trozo de la base y salirte y queda lo que hayas construido. ¿Eh? Cuando no vas a jugar mucho, quieres mejorar un poco la base porque te sobran materiales o tienes trampas o tal, pues puedes ir mejorando y luego salir sin activarla y te lo guarda para que puedas ir mejorando la base. Y luego más adelante vas a tener como un almacén para poder guardar materiales en la base. Ah, pues mira, está bien saberlo. Para cosas que quieres solo para estas misiones, pues lo dejas ahí. Y además de así es como si tuvieras más inventario. Pero vamos, yo... Oye, lo que me mola es que se te queda guardado los recursos que vas consiguiendo. Que hoy me encontré con 1000 y pico de maderas que me vinieron estupendamente. ¿Qué? Sí, pero no, lo que no sé no... si esto funciona como el otro fornite, que si le rompes la parte de abajo de la estructura cae todo lo demás. Ah, vale, bueno. No, pues no lo quiero perder. Quiero coger toda la madera. Esto es como una especie de Minecraft, pero al revés. En vez de construir... Que la lío, que la lío. Vamos a ver. Ahí. Bueno, pedruscazo. ¿Qué me pasa? A mí, joder, me cuesta también un montón porque como no suelo jugar con ninguno. Qué descontrol con el doble salto, tío. Sí, no, y para ahorrarte escaleras y movidas. No, pero bueno, cuando tienes que pasar de una...
de una colina a otra viene como Dios. Y construyen sin pensar en los demás. Y luego dejan todo por ahí, escaleras pensadas para el doble salto, sí. Inconexas. Farmeando un poquito. No sé para qué son la mitad de las cosas que me dan. En los esquemas. Ingredientes. Esto necesita, vale. Tal, esto necesita lo otro. Por ejemplo, el beacon suele ser para casi todas las cosas que tengan que ver con personajes. Las de curar, los, las fichas donde pones defensores. Vale, aquí. Pero me están saliendo muchas plantitas. Hierbas fibrosas y cosas de estas. Que bueno, oye, no les vamos a hacer un feo, ¿sabes? Y lo bueno es que desde la base cualquiera puedes acceder a lo que tienes guardado en tu base. Ahora me cojo de mi madera, entonces entro en mi almacén y cojo madera. Oh, mola. Durante las misiones, cuando tienes yo estoy aprovechando a reponer un poco de existencias que había gastado muchas el otro día. No te da tiempo a hacerlo siempre que te pides, o sea, o mientras exploras, vas cogiendo, sobre todo para el metal, los coches, para la madera, los árboles y tal. Todo. Lo último en tecnología. Sí, no, madera, ¿qué estás fortificando las barandillas? Ya está, le puedo poner la base. Mira, joder. Ah, no me deja poner la bicha hasta que no empiece el combate tampoco. Bueno, pues vamos a darle cañita. Vale, pues pongo. Estos son los más puñeteros para un constructor. Otra cosa que hace mi base, que es que devuelve recursos, que eso ya lo habías visto la otra vez. Que vienen por sí, sí, eso. Voy a poner. Pongo la torre aquí arriba, ¿eh? Hay una entrada por un lateral. Y lo que voy a poner aquí es un defensor. A ver si tengo que poner un defensor.
Me estoy dando cuenta que esta fase la podría pasar sin disparar una sola bala. Pero así más divertido. Un defensor, un PNJ. ¿Qué me has traído? Son pocos jugadores. Te deja llamar defensores. Los tienes de cuerpo a cuerpo, de francotiradores, de a distancia. Vale. Vale. Y me voy al este. Bueno, es que pueden venir por el este. Acaba de decirme. Ese es el del personaje que llevo ahora. Ah, ¿te has cambiado el skin? Ah, es verdad. Que tienes un agujero por aquí en tus defensas. No sé, tú sabrás. Se te acabaría. ¿El qué? Lo que tienes para construir. Pero, ¿por qué? Claro, es que la otra vez no contaba yo con el ataque por el este. Ahí. Muérete, fantasmita. Venga, ahí. Vale, ahora por el oeste. Cuando se acaba el presupuesto, se acaba el presupuesto. Bueno, pues por aquí está por un estilo, ¿eh? Bueno, por lo menos. Por lo menos ponerles una vallita para ponérselo un poco más difícil, ¿no? Señores, estaba trabajando. Brayden, only a little. A very, very little. Estoy mucho mejor desde aquí, joder. Aquí flanqueando.
tengo. Toma. Dejadme. No lo dejáis por ahí. Thank you, Brendan, but no, thank you. I don't want to try it. Joder, me quedo sin munición en nada, ¿eh? Qué gastizo soy, cojones. ¿Quién me ha pegado? Maldito, toma, toma, en toda la cabeza. Lo que me jode es que me quedo sin munición ni nada, y eso que tiro ráfagas cortas. ¡Yuhu! ¡Ole! Choco, ¿andas por ahí? Hola, Choco. Bueno, no se ha dado mal. Ahora sí. A ver, habla. A ver qué tal sus cofres. Cuéntanos algo. Se te oye medianamente. Sale un botón de mote cuando llegas al final. ¿Cómo haces para bailar en esta pantalla, Delfar? Un botón abajo a la derecha. No lo vi. Ah, el de gesto, vale. Claro, que estaba buscando un botón que pusiera el mote. Tonto de mí, ¿qué le vamos a hacer? Me ha congelado el directo. Ah, que cuando estaba en la pantalla de carga se me quedó la imagen. Ay, joder, qué sueño, tío. ¿Eh? No fastidies, que me da un chulo. ¿Ahora qué? Ya os conectasteis, que me está diciendo Lenita que parte invite. Si lo viste, lo que pasa es que al poner el OBS en administrador. ¿Qué oíste, Delfar? Al poner el OBS del modo. Bien. Ay, joder. Sí. Me consume bastante más recursos, A cinco jugadores entramos en modo refriega y puedes meter varios. Sí, claro, siempre. Sí, no te lo estaba diciendo a ti, Héctor, tú estabas. se lo estaba diciendo a Noni. Ahora, ya eres mi amiguito, Choco. Pues yo tengo que hacer la de billete tablón, tío. Hombre, creo que a Noel le queda un poco. ¡Bien, 100 pavos! Puntos de mejora. Y Kevin, el tecnólogo. Ahora puedes gastar puntos de mejora para adquirir nuevos artilugios y herramientas o mejorar los que ya tienes. Vale. Espacio 3 del grupo de exploración.
Esto no tengo que explicarlo. Bien. Y luego, si eso, Héctor, intentamos que haya una misión que dé 35 pavos. A ver si te deja, que es nivel 52. Oh, yo creo que... No, no, lo va a tener... No, 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 tú y yo, él no le va a dejar, si no dejaba el otro día a Chus, que tenía más nivel. Ah, no, ahora vamos a hacer las misiones de Noel. Noel está todavía al principio. Vale. Sí, se acabó de hacer la misión 3 de defender del escudo, o sea que acabo de conseguir ahora el primer droide. Vale, yo mejoro artilugios y herramientas. Vale, selecciona mejoras. 6, 7, 8, vale, 9, mejoras. Necesitas puntos de mejora para mejorar o desbloquear un nuevo artículo. Lo conseguirás según subas el nivel de tu cuenta. Tienes un punto de mejora. Solamente tienes 3 misiones. Tienes un punto de mejora para gastar en un artilugio. Pues ya me resulta extraño. Vale, hace más de Dios de tiempo que no juego con alguien que acaba de empezar. Que yo es la tercera vez que juego esto, Héctor. Cuando empezó tu padre. Es el tercer día que juego. Claro, pero es que yo acabo de empezar literalmente. ¿Ya subiste los puntos de mejora? Vale, voy a mirar a ver si tengo alguna misión de mejorar algo. No, esto no, aquí. No. No, pero esos, vete a... Misiones diarias, ta. No parece que tenga nada de mejorar. No, 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 si no tienes una de tutorial, nada, pero que vayas a Comando Héroes. A mejoras. Héroes. No, aquí. Ah, vale, es que yo como te veo con retraso, te veo en mejoras todavía. Sí, ya estoy yendo. En equipo L, saber que ahí puedes elegir cuál es. Y aquí qué, gestionar o equipar equipo, eso. Sí, no sé si puedes llevar... Mira, la selección de artículos ya está disponible. Así que puedes desbloquear 2. Si tienes puntos... Puedo añadir artilugios. No, es que todavía no asignaste puntos. Tienes que asignar puntos para desbloquearlos. Sí, pero no tengo. Creo que sí que algo tengo. Sí, mejoras de esas, sí. Claro. Tengo 2 rombos de estos, o como se digan, no me sale. Los 2 primeros, que creo que sí. Son el de curar y el ataque. Vale. Sí, el subidón de adrenalina y el ataque aéreo. Vale, entonces, mejoro. Y los asignas y dependiendo del orden en pues que ahora, los asignes, ya están gastados. Uno va a ser ahora volvemos a héroes, equipo de héroe, artilugios. Eso como tú te apañes, yo siempre los tengo en el mismo orden porque como estoy acostumbrado ya instintivamente. Vale, ya... pues entonces lo dejo así y así el 5 es el de curarse. Ah, pero por eso los pongo así, porque así ya se queda el de curar siempre en el último, en el 5. Vale. Es que debes vaya, tener ya estoy tocando en el... mirarlos en... Me mata que no se me quite la exclamación de lo de héroes, Joder. Oh, es que a veces como no. Por misiones. Ahora tienes no, que no tengo nada. Ah, bueno, tú los tienes en automático. Tengo los que tenía el otro día. ¿Cómo se llama el que tienes? Sí, no, pero no tengo nada. Mira, ves, no se quita. Sí, lo habíamos dejado el otro día en automático. No, de héroes. El del pelo blanco, que es el que quiero saber yo. ¿El de supervivientes? Vale, guardamos vale. Ah, de héroes. Espera. Es que ese es el que tiene la habilidad guay que me falta a mí. Kyle guardabosques.
que si la base te cura ya... Mola. Bueno, pues nada, viendo lo visto... Pues sí. Pues sí, siguiente misión. A ver, ¿qué tengo? The announcement's microphone is on. We all heard that. That song has an unreliable narrator. Joder, cantarina que está el robotito. Ah, es verdad. Aparte de los artilugios, puedes mejorar las herramientas. Ataque pirata, misiones diarias, exterminación de carcasas. Sí, vete al de mejora. Pues eso, porque acabo de ver que hay un quest que te pide lo de mejorar el pico. Estoy yendo. Ah, sí, herramientas, vale. Tamaño de mochila. Claro. Pero eso, para que sepas que lo tienes. Tienes mejorar la vida y tal de las estructuras. Lo que pasa es que esto hasta nivel 25 no lo puedo desbloquear. De la mochila y de lo que puedes guardar en la base. Ajá. Era para que supieras que está ahí, porque como no. Sí, la velocidad de construcción. El pico y la cámara del almacén del escudo. Vale. No, te va a dar puntos de mejora cada 5 niveles. Bueno, pasa que, bueno, esto poco a poco, que son muchas cosas a la vez para mí. Que te va a dar los siguientes niveles. Vale. Pues ahora, vamos a la siguiente. Dice, reúne equipo de investigación. Reúne equipo de misiones, ve al mapa. Más de ciudad suburbana. Vale, industrial. Voy al mapa. ¿Y ahora qué? Pues ahora vas al mapa y eliges una. No, a la calavera verde. Y las otras dos son los eventos. La verde, no la punky, ¿eh? ¿Ah? Y tienes que darle al botón. Ahora, joder. Sí, la verde, pero le daba y no me la seleccionaba. No sé si funciona también así, pero bueno. Aquí bajas. Vale. Yo le estaba dando doble clic. Al final lo cogió, o sea que funcionará. O sea, pulsas en el mapa y lo arrastras para arriba y vas viendo. Y puedes cambiar el zoom también. Pues eso, las verdes son las que puedes hacer bien. Las amarillas, las que son exactamente tu nivel, sí, sí, sí. Pues en otro problema, si la roja es a dónde vas, puto loco. Según vayas subiendo de nivel, van cambiando de color. Ahora te dice una de 5 más, que sea urbana, suburbana o industrial. Si te fijas, al ponerte encima, debajo del nombre de la misión, te pone dónde es. Bosque pedregoso, suburbios, zona industrial. Entonces ahora tienes que elegir una de nivel 5 más... En o suburbios o ciudad o... Suburbios, es que bosque, vale, sí. Es que tienen una alerta especial que te dan premios extra, que te aumenta un poco la dificultad de la misión. Por ejemplo, la tormenta se va cerrando, los monstruos tienen algún poder especial, pero eso te da, la primera vez que lo haces, un premio extra. A la de nivel 9, bueno. Vale. Bueno, pues yo creo que en principio voy a ir a por esta. Que me suburbios. Es que te andas moviendo, no lo sé. La de elimina y recolecta, entonces. ¿Nivel 9 esta? Pero no, vale. Esto es nivel es que 5, ¿no? ¿O qué? No sé dónde mirar. ¡Ah! Datos. Esta. Sí. Vale. O pasa que, bueno. Con el retraso, entre el retraso que llevo yo y el que lleva el juego. Bueno, claro, para evitar el contagio, lo que tiene el COVID. Me da pinta choco, tío, con mascarilla y todo. Es el deriva.
No sé. Este es un chico del mundo real que entró en el juego de Fortnite por un portal. No lo sé, no estoy puesto Pues yo una en esto, en grieta. estas Una lides. grieta espacio-temporal. Pues sí, algo así. Anda. No, Fortnite y luego al mundo real vino una hamburguesa. Vamos, Burger. que los guionistas se fumaron algo chungo, ¿no? La mejor hamburguesa de todo Fortnite. No, 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 lo bueno es eso, que ellos van haciendo cosas y luego resulta que detrás de todo hay una historia. Eso, Que no te que la los cuentan guionistas se en fumaron algo muy chungo. durante la vida. Entonces los streamers, cada uno va haciendo su teoría. Bueno, está entretenido. Pues entonces él te ha dicho su teoría, que están fumados. Qué panda de colgados. Sí, nada, hombre. Ah, sí. Claro. No, 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 no había Lo que entendido pasa bien. es que a mí en los artilugios no me salen en el 5 o tal, me salen en los Fs. F1 y Sí, F2. eran los Fs, siempre son los Fs. ¿Se puede cambiar No, el bueno, que me da objetivo? igual, que me queda al Lo lado, de pero. las teclas, sí, tú dices cambiar las teclas. Vale. Sí, no, pero fue que me equivoqué yo, que le dije que eran los números y los números son los poderes de clase. Sí, en blancos, los de constructor, niño, todo eso. Sí, que acabo de ver Los yo mato de un mismo. picazo, esto es demasiado aburrido. Ya, porque en realidad el protagonista es Mike. Un momento, que se me está acabando la batería del mando. Claro, el protagonista es el streamer. Hombre, en la PlayStation 4 va a ser un poco difícil. Eso es lo que pasa por jugar con mando. Si No, jugaras si con no se teclado y puede. ratón, como Dios manda. Joder, pero no sé yo si irá igual. Mejor no ¿Qué? ¿Que no le utilizar puedes nada. enchufar un teclado y un ratón a la PlayStation 4? Quería básicamente gastar mucho. Ah, esto Cuando es los matar juegos más No, no caros. creo, no creo. Matemos Sí, es eliminar y recolectar. O, ¿cómo dices tú? Search and destroy. Sí. Oye, ¿por qué me va tan mal? ¿Tú sabrás? Me iba bugueadísimo. ¿Hay algún bicho brazo de algo en algún lado? Ah, aquí, este. Que se me había despistado. Un campamento, bien. Hala, venga, abajo. Un divertido. Los niños los maten en su casa. ¿Alguien tiene una misión de caja? ¿De qué? ¿De cajas? ¿Tienes una misión que se puede estar cajas? No, creo que se encuentra. Creo que es la misión de estos. Estoy matando solo con el pico, ¿qué pasa? Yo la marco aquí, aquí la tiene. No sé si solo me sé que alguien tiene la de los protectores. ¿El qué? Que alguien tiene la de los protectores. La ¿Cuál de es la las de los muestras de protectores? vida. La de Ah, no, muestras no, de no, datos no, de Esa es básica de recolectar, ¿eh? Claro, porque es matar bichos Yo tengo reúne muestras. No, 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 no. Digo las muestras del protector, del bichejo ese que le Ah, pone el de... escudo. Vale, del escudo. Sí, tendrá el arma secundaria. Sí, hombre. ¿Y alguien tiene la de las máquinas recreativas? Sí, él. Pues aquí hay una. Mira, tienes que venir aquí, ¿vale? Aquí, aquí. Eso.
Que si las rompes una serie de máquinas te dan un par de personajes. ¿Qué pasa con las máquinas recreativas? Es una promoción cruzada que lo que hacen es, si rompes aquí las máquinas recreativas te dan dos personajes para aquí, y si juegas al juego en móvil o tal, te dan otros dos personajes. No, son tres personajes en el bus. Móvil o tablet. ¿Cuál es el tercero? ¿Eh? Le dan uno a nivel 20, otro a nivel 50 y el otro. ¿Cómo? No, yo digo que en el móvil, o sea, si pones tu cuenta de Epic, te dan. Ah, es verdad que te dan una Ramírez también, ¿no? Sí. Vale, vale, si te lees, te lo dan solo por empezar. Y luego te daban otro a nivel 20 y otro a nivel 50, creo que era. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ya tenemos todas las muestras. Los enemigos también. Los enemigos son trampas como que... Voy a intentarlo. Me falta lo de eliminación de trampas. Estoy aquí detrás de esta trampa inocente que no va a hacer nada. ¿Qué podría hacer esta trampa? Mira, yo te traigo unos cuantos. A ver, esto de romper esta pared. A ver, está presente aquí. ¿Viste que con solo tocar el suelo muere? Tengo una habilidad ahora que cuando le pegan esta a las visión tropas, no es muy... No, pero jugar poner la base, que esta base les hace daño. Ah, ¿en serio? Sí. Esta base cada vez que ellos pegan les devuelve el golpe. Pues yo le pego y no me dio el golpe. Porque tú no eres un monstruo todavía. ¿Cómo? Todavía. ¿Cómo que? A ti nombres, a los monstruos. ¿Estás trabajando en ello? Todavía. ¿Y por qué? Pues feo, ya eres un rato. Que te estás convirtiendo en un monstruo, tío. Mierda, me he equivocado. Oye, cuidado. Ah, oh, claro, esta misión no soy tan poco nivel que solamente tengo 4.000 de vida. Pobre. ¿Y tú cuánto tienes, nene? Aparece ahí. Aparece abajo. Abajo a la izquierda. No lo pone. No lo sé. No lo pone. No me lo pone. A mí me pone la vida, el escudo, la energía. No me lo pone la vida. Sí. A nosotros nos pone una barra sin... A mí solo me sale la barrita, no me pone número. Sin nada. Nada. Oye, falta un momento, sí, que lo maten las trampas. Pero me sale una barrita, no me pone número. Ajá, pues por lo menos. Sí. Pues no sé a qué espera. Y yo necesito matar a 30 para el oro. Estoy en ello. Hay miedo. Pero es que ya no salen más. Sí, sí puede salir y te hace daño. Como la tormenta de verdad del Royal. Ah, que se puede salir, jolín, si yo pensé que era como las otras misiones de escudo. ¿Un troll? ¿Dónde? Quiero fusilarle. No vas a poder. ¿Por qué? Porque lo está matando mi torreta.
Well, your weather balloons are perfect for the short-term forecast. But I was thinking I'd dip my toe to the old advanced storm recon flat R&D pond. Nice. ¿Qué cuentan los de todo el equipo? Ah, que no, que tienes una diaria. No me los matéis, por Dios. Ahora ya está. No, ese es de todo el equipo. Ah, vale. Llegas a 205. No sé, dentro de lo elimina y recolecta, me sale. El límite va. Vale, nada, ya está. Ahora con 250 es platino. Sí. Lo otro era para el oro. Pero ahora me sale 250, no sé por qué. O sea, al principio la misión era 150, cuando los consigues son 200, luego 250 y vas subiendo la medalla que te da. Tengo que refugiarme, que me voy a morir. Y encima me llaman, joder. Llegamos a platino, no acabamos. O sea, es un poco extraño. ¿Cofre de nivel 2? Bueno, a ver, claro, no, construimos, no, es porque construimos poco y no exploramos toda la zona. Ah, claro que ya conseguiste ese baile. Seguí todo eso, ¿vale? ¿En serio? ¿Ya vi mi opción? Sí, ayer. ¡Adiós! ¿No ves que estábamos, Elena y yo, que si ella llegaba a 80, yo tenía que llegar a 100? Que yo no podía llegar a 100 antes de que yo llegara a 80. Y luego tenía que llegar yo a 100 antes de que yo llegara a 80. Y llegamos casi a la vez. Noel, con el mute. Elenita se había unido. Bueno, se había intentado unir más bien. Voy a hablar con ella. Thank you.
Hola. Hola, he vuelto. ¿Me se oye? Sí. Ah, vale. Es que antes me hizo una cosa rara y me metió en el grupo que no era. Permenga y me metió en party. Mira, gracias a vosotros, soy nivel 71. Es nivel 71, pero bueno. De poder. Ostras, estoy viendo los bonos, qué brutalidad. A ver la investigación. Ay, mira, ya tengo para subir otro puntico. Que me subo, que me subo. Me subo tech. Ah, que no te lo dije, que tengo otro líder de supervivientes legendario. Esto, mítico. 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 Bueno, tengo otros dos, pero como ocupan el mismo puesto. Pero este mola mucho. Mishihiro Samurai ¿Qué? Tofune. Tengo un maestro de artes marciales brasileño, creo que es. Misa Tiger Yu. Ah, no, chino, debe ser chino. Y el otro Hijo. es un samurái japonés. Que mola mogollón. Después de años de entrenamiento de las antiguas artes del samurái, Tofune ha pensado en convertirse en actor. ¿Sí? ¿Hola? Hola. Vale. Que te decía qué es eso, que te estaba oyendo toda la conversación. Ah, bueno, vale. No, no me fijé. Vale, no me había fijado. No, no me había fijado. Yo como te oía, pensé que era en el directo. Claro, no me di cuenta. Sí, que no se te oía a ti. Que Lucía y yo sí salíamos y tú no. Vale. Vale. Ok. Pues muy bien. El coche y tal, entonces así luego ya me lío con la cena y toda la pesca. Pues nada, voy a aprovechar para despedirme y estas cosas. Bueno, ya estamos de vuelta, gente. Llamadita del taller, que tengo que ir a buscar el coche, que ya me lo tiene arreglado. Entonces, bueno, como hoy ya empecé a las 5, ya teniendo esto en previsión de que tuviera que acabar primero. No, no llevamos las 2 horitas de rigor, llevamos solo 1 hora 40, pero bueno, tampoco lo hemos hecho mal. Hemos hecho un par de misioncitas de aquí de Salvar el Mundo, que le vamos cogiendo el punto poco a poco. Vamos a intentar instaurar con Delfar los miércoles de Fornite para siempre. Si estás Isaka, jugaremos Battle Royale. Si no estás Isaka, pues jugaremos Salvar el Entonces se Mundo. ¿Qué supone te que parece, tenemos que Delfar? hablar, creo. Delfar me Es que ignora. voy con retraso. Es que tenía Noel Sí, muteado un Delfar me micrófono, pues lo ignora. estaba oyendo en el directo y claro, no le oía a tiempo real. Me despido, perdón. A mí siempre. Los lunes, Vale. viernes, todos. Bueno, pues entonces te parece bien la idea, ¿no? De instaurar los miércoles Necesito Fornite conseguir siempre. más Si estás personas. Isaka, Battle Royale. Y si no Ah, estás Isaka, Salvar el Mundo. esta ¿Eh? sí cuela. No. Eso ya no, eso ya no. No te columpies. No pico, no pico.
Ya, casi, pero no. Pues nada, ya sabéis, chicos, me despido, como siempre, deseándoos en esta época que nos está tocando, desearos mucha salud, mucha suerte y mucho vicio, pero para jugar a videojuegos, canallas. Ah, y poner sus las mascarillas. Como el personaje de Choco. Poner sus las mascarillas, ¿eh? Que no os vea yo en la calle sin ella, por Dios. Que eso, como el personaje de Choco, que lleva mascarilla hasta en los videojuegos. Y bueno, nada, eso, me despido, voy a esperar un poquito, que con el retraso que lleva esto, cuando yo acabe de hablar, tardará un buen cacho. Venga, chao.